Muy buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Las normas no escritas de este negocio que es la televisión indican que uno tiene que partir un programa muy arriba, muy, muy eufórico. Nosotros hoy, los que hacemos de pe a pa, queremos contradecir estas normas. Queremos partir diciendo lo que sentimos. Y lo que sentimos es profundo dolor. Sentimos mucha pena. El miércoles reciente, en este estudio, allí, en ese set, estuvo don Antonio Payá. Él venía llegando de Lima y nos contó que venía con las manos vacías porque había ido a buscar los restos de su hija fallecida en el trágico vuelo 603 de Aeroperú. Él recién había llegado y nos vino a contar su testimonio. Y esta tragedia, el dolor provocado por este hecho, sigue golpeando muy fuerte a la familia de Antonio Payá. Nos hemos enterado que anoche su señora Gina Stay de Payá, al no poder soportar el dolor por la pérdida de su hija, se quitó la vida en la localidad del Quisco. Queremos expresar nuestras condolencias. Queremos simplemente compartir este dolor con quien conocimos, con quien se transformó en nuestro amigo durante los días que reporteamos este hecho. Hay gente que sufre mucho, hay gente que con profundo dolor en el alma de pronto le canta a la vida y le da gracias a la vida. Violeta Parra, la insigne poetisa, estaba a punto de fallecer y le daba gracias a la vida. Una enorme cantante, una cantante que no es ni de Grecia, ni de Europa, ni de ningún continente, le da gracias a la vida en su nueva producción discográfica. Ella es una eterna perseguidora de amor. Ella es una eterna perseguidora de abrazos. Ella, cantándole a la vida, cantándole a la libertad, viene a conversar con nosotros en De Pe a Pa. Porque iniciamos el programa de hoy con Nana Mouskouri. ¿Cómo te quiere la gente? ¿Eh? Oh, ¿cómo te quieren los chilenos, Nana? Es un amor de mi vida para mí. Yo soy muy feliz de estar aquí a Chile. Es la segunda, la tercera vez, y de la primera vez estaba este calor, este amor único, puedo decir que... Nosotros te acompañamos con música con de Verdi. Tú le has cantado a la libertad. La libertad, siempre. Yo creo que la libertad es la cosa la más preciosa en la vida. Buscamos todos esta libertad. La libertad tiene limitaciones, como se dice, tiene fronteras. Estas fronteras son fronteras de respeto a la libertad. Y la libertad se encuentra, se aprende, se respeta mucho. Tú sufriste una forma de privación de la libertad al no poder pisar durante muchos años tu país, Grecia. Sí. Estuviste en el exilio. Sí, sí. Y también mi país sufre siempre de esta libertad, y buscan esta libertad. De la libertad es de sin identificar en la vida. Son muchas cosas. Sí, yo viví en exilio siempre. ¿Cuántos años? 18 años. Pero después de 8 años, la libertad de venida en Grecia, soy venida naturalmente, pero no podía cantar que después 20 años. Estaba de verdad una cosa... Ah, te prohibían cantar, o sea, podías ir a Grecia, pero estaba no podías cantar. Sí, muy difícil. ¿Y por qué? Porque yo no tenía ideas como los otros. O sea, pero, y para ti, obviamente, que el no poder
cantar es como estar, sí, es como estar entre rejas. En mis canciones son siempre simples, pero hablan del amor, de la paz, de la libertad, del sueño, de la esperanza. Pero de veces la esperanza no es una cosa simple a decir. Hay muchas cosas de las cuales podemos conversar. Por ejemplo, a mí me llama la atención, revisando tu biografía, tu encuentro con los escenarios desde niña, cuando tu padre tenía un cine al aire libre. Recuerdo una película italiana, Cinema Paradiso. Cinema Paradiso, un cine aperto. Un cine al aire libre, abierto. Y que abierto, que no era un cine, ¿cómo se llama? Un cine simple. Sí, era instalado. Pequeño, estaba, sí, pequeño. Iba gente a ver las películas allí. Sí, sí. Es que yo aprendí de cantar, de ver artistas, de ver todo, de aprender un poquito de ser un artista. Decidió estar en el escenario. Es cierto que cuando terminaba la película y se iba la gente, tú te subías, ¿sí?, sola al escenario y comenzabas a cantar. Sí, y el cielo, las estrellas. Todo, yo empecé ¿Y qué cantabas cuando niña, por ejemplo? ¿Así nos podrías así tararear un pedazo? ¿Qué cosa cantabas? Pequeñas canciones como Jardino to fengaraki Seftiki akroyala Anme piste desligaki Zasano la lina. ¿Por qué de pronto has decidido cantarle al mundo latino? En este nuevo trabajo que tú haces, eliges canciones de autores latinoamericanos fundamentalmente. Para empezar, yo tengo raíces con la música latina, con la gente latina. Yo soy mediterránea. Los latinos no son lejos de mí. Y la música latina estaba muy popular y muy conocida siempre en Grecia. Y yo pienso el idioma latino y la música tienen las iguales raíces, tienen las extremidades, pasiones, sentimientos y ternura, mucha ternura. Y que yo creo, es muy importante para mí de aprender, conocer, encontrar la música y aprender mucho. Y la música latina tiene mucho corazón, Nana, muchas cosas que ¿por qué elegiste dentro de esta producción una canción de nuestra Violeta Parra? ¿Por qué Gracias a la Vida? Porque yo admiro mucho, yo admiro siempre su trabajo de Violeta Parra de hace años. ¿La conociste? Que no, solo por nombre, es su trabajo. Y que mi sueño estaba de cantar un día esta canción, porque es un himno para la vida. ¿Te pido un favor? Sí. ¿Podríamos dar Gracias a la Vida esta noche en De Pe a Pa? Qué con placer. ¿Ah? Gracias. Tanto me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro.
Nana, casi quisiera hacer hasta falta de respeto. Para mí, Gracias a la Vida es como nuestro segundo himno nacional. Sí. Eso representa para los chilenos. Exacto. Esta canción, y tú la has cantado, pero con el alma. Yo creo que es también un himno de la música, de la vida, de todo el mundo. No es solo para Chile. ¿Te has emocionado? Yo tengo esa emoción con cuanto yo... Yo canto cuando yo escucho las palabras y la música también con esa ternura. Es precioso, es precioso. Tu país tiene un privilegio, es un país de reinas del arte. La Mercury, la Calas y la Muscuri. ¿Qué trío, por Dios? ¿Tú las conociste a ellas? Sí, yo conocí muy bien Melina Mercury. Y también María Calas, que estaba para mí, yo admiro toda mi vida, y que me recuerdo siempre dos palabras, porque yo estudio la música clásica, pero no soy devenida una cantante de la música clásica. Y yo estaba triste. Y un día me dice, tú sabes una cosa, lo que importa en la vida es por qué y cómo tú haces algo. Eso es que es importante, por qué tú cantas y cómo tú cantas. No ni que tú cantas, porque tú puedes cantar canciones populares, ni cómo tú cantas es importante. Para ti la canción es tu vida, es lo más importante de tu vida. ¿Has renunciado a muchas cosas por hacer música? Sí, ciertamente, pero yo no pienso nada. Yo quería cantar, estaba para mí a expresar mis sentimientos, a aprender a vivir, a conocer la vida. Y la canción me dará esa oportunidad de conocer el mundo, de aprender muchas cosas, de venir una madre, a ver hijos, y a probar el amor, la paz, todo en la vida es la música que me dará. ¿Tienes hijos? Sí, ¿cuántos? Dos, una hija de 25 y un hijo de 28 años. Yo quiero seguir conversando contigo. Esta noche vamos a seguir conversando, pero yo quiero que tú sigas cantando. Sí. ¿Nos puedes cantar otra canción nuestra de América Latina? ¿Cuál puede ser? No se me ocurre. Puede ser una nueva canción que Roberto Olivia escribí. ¿Cómo se llama? Ojitos Latinos. Ojitos Latinos. Latinos, sí. Ya, escuchemos. ¿Ah?
nos juntemos sobre el final del programa, porque quiero seguir conociéndote, queremos seguir escuchándote y queremos que sigas cantando. ¿Ah? Muy bien. Yo creo que son las 10 de la noche con 22 minutos, cerca de las 12 vamos a estar juntos de nuevo. ¿Qué te parece? Grande placer. Gracias. ¡Cuánta dulzura! ¡Pura dulzura! ¡Qué mujer entrañable! ¡Qué mujer encantadora! Vale la pena escucharla. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Usted aceptó el desafío de Suma? Acéptelo. Por favor, se lo pido, porque AFP Suma, de nuevo, es número uno, number one, en rentabilidad, en la cuota de los últimos 12 meses. Dentro de un instante, un paparazzi, un fotógrafo español que le sacó fotos a la Schiffer desnuda, el agente 007 de Chile, gente que tiene mucho que contarnos dentro de un momento, haciendo con ustedes de pe a pa.